Muy buenas, ¿qué pasa, señores? ¿Cómo estamos? Empezamos otra noche aquí esperando que la gente quiera venir. Primero echaré unas partiditas a este juego nuevo que salió ayer. Vamos a darle cañita. Vamos a darle un poco de cañita. A ver, aquí. Que se escuche un poquito. Vamos a ver. Vamos a hacer esto. Ponemos esto aquí. Vamos a ver. Empezamos aquí. Primero, ser Milia, gracias a Volvaquia, que este es el que me enseñó él en su día. Vale. Si sales frenando, como que no. Buah. Ah. ¿Veis que este juego es nuevo? Es un juegazo, esto, ¿eh? Esto es la época, nosotros nos echábamos aquí nuestros centimillos, bueno, centímetros, pesetillas. Algarfo36 dice buenas. Buenas, Álvaro. ¿Cómo estás? ¿Qué, ya te has instalado el Rocket League? ¿Ya te lo has instalado? Venga, venga, llega, 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 llega. No puede ser que no llegue. Uf. Casi no llego. Casi no llego. Casi no llego. A ver. ¿Qué, te la has instalado o no te la has instalado? Esto con la palanca era la locura. Ciberneo 2077 dice buenas. Hola, majo, ¿cómo estamos? Hala, tío. ¿Cómo estamos? Te he visto ahí jugando a... Ah, no, no, pensaba que tío, el Gorka. ¿Cómo estás? ¿Querrás jugar ahora a un juego o qué? ¿Querrás jugar a un jueguecito graciosito? Mira cómo gira esto. Ríete todo Fast to Furious. A un jueguecito de pintar. ¡Ah! Llegué. ¿Cómo estamos? A ver. Ciberneo 2077 dice: estoy currando con una mano en el ordenata y otra viendo. Muy bien, hombre. Mejor tener las manos ocupadas, ¿eh? Porque aquí últimamente hay mucho... mucho raro que juego con una mano y la otra me está mirando y me da mucho miedo, ¿eh? Pues nada, estoy echando una partida a este juego que me lo dijo Flavio en su día y es un juegazo, ¿eh? Es un juegazo. Tú imagínate... humo... kinkies... alrededor nuestro. Ah... algún ladrón de monedas. Ah. Me hay que poner un poquito de retro siempre. Que luego dicen que no. Ciberneo 2077 dice: mola. Me hace gracia la... el bot este. Dependiendo... hola, tío. Dependiendo... dependiendo quién habla o cómo se habla. No sé por qué. Pone un tono u otro, no sé por qué. Ah, no voy a llegar, ¿eh? No voy a llegar. No estoy concentrado. No voy a llegar, no llego, no llego. Llegué. Llegué, llegué, llegué. 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 Esta no voy a poder pasármela, esta ya verás, esta va a ser un follón, ¿eh? Un lío de cables que debo arreglar. Hoy me he ido a mirar un... hoy me he ido a mirar un... un escritorio. A medida, a ver si... consigo poner esto en orden. Porque no... me falta espacio.
Necesito espacio porque aquí entre ordenador, pantallas, otro portátil. Estoy jugando con el portátil esto, un portátil que tengo. Me gusta tener separado el tema de emuladores y todo eso. Ciberneo 2077. Dice, el espacio es siempre el problema. Y los cables. Que no sé si estás casado o estás con alguien en casa, pero tú sabes lo que es decirte, es que se ven los cables por todos los lados. Ya los puedo arreglar como sea, que me cuesta la vida. Ah, ¿llegaré o no? No, no llego. El espacio siempre pasa lo mismo. Ay, qué rayo, me han fastidiado vivo, tío. Vamos a intentar otra vez, si se puede. Oye, cuando queréis. Párrafo 36. Dice, detrás del mueble apilados los cables. Sí, lo que pasa es que yo quiero un escritorio que esté bastante libre. No quiero que sea. Porque luego, cuando tienes que hacer modificar algo, hay que sacar cosas y prefiero que sea. Me he dado cuenta en el IKEA, venden para poner como unas bandejitas que se ponen debajo de la mesa para colocar los cables. No sé si la habéis visto. Porque lo he hecho de mil formas. Pero siempre pasa lo mismo. Los tienes muy tapaditos, me pasan en el salón. El salón quedó de muerte. Pero el día que hay que mover un cable, el día que hay que mover un cable, o te quedas sin internet, o sin wifi, sin tele. Es lo que pasa, esto es un rollo. Y hablar. Ciberneo 2077. Dice, llevo 3 años pegándome con un set de 14 consolas y no logro poner los cables. 14 consolas. Párrafo 36. Dice, no. Pues venden como una bandejita que la ponen debajo de la mesa. Como, no sé si os acordáis. Como, es como donde se ponían los libros abajo los niños. Ahí de, nada, está así puesto. Y todos los cables los dejas debajo de la mesa colgados. Bueno, metidos de ahí. Que también, bueno. No te va a arreglar tampoco mucho, ¿sabes? Pero hay que mirarlo porque es que no puede ser. Aparte me gusta jugar con mandos. En verdad me gusta jugar con mandos con cable. Paso de tener baterías por todos lados, tío. No sé. Porque pones un mando, se vincula con un ordenador, luego lo quieres con otra cosa. Bah. Con la Xbox me pasa que conecto el cable al ordenador, va de muerte, pero se desvincula de la consola. Y tengo que conectarla a un cable con un micro USB a la Xbox para vincularla. ¿Qué consolas tienes, Ciberneo? ¿14? ¿Qué tendrás? ¿Las 8 bits? ¿Las 16 bits? ¿32? Y ya las 128, y bueno, ya me dirás si me acerco a alguna rara que tengas por ahí. Si lo quieres explicar, ¿eh? Esta curva me la como siempre, ¿eh? Yo creo. 10 segundos, a ver. ¡Dejarme! ¡Ay, mira! Volvaquia dice, ¿cómo te gustó este? Te lo acabo de Jajaja. decir ahora mismo, que este me lo digo, me dijo, este es tú. Y la verdad que es un juegazo, ¿eh? Es un juegazo. Lo que pasa es que siempre juego cuando estamos aquí y no me concentro lo suficiente. Pero hay muchos tipos, hay algunos diferentes, hay algunos más, hay varios tipos de. Volvaquia dice, acabo de entrar, no voy, jajaja. Ah, vale, que acabas de entrar. Buah, este no lo hago, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo te ha ido con el Mario Kart, eh? ¿Cómo te lo has pasado, eh? Con el Rayuelo. Buah. Jugando al Mario Kart, ¿eh? Estás haciendo amigos importantes. Pedazo raid tan metido. Te he hecho una foto, la verás en el grupo. La he puesto en el grupo, ¿eh? Volvaquia dice, pero sí, mola mucho, yo a este le di mucho. Lo que tiene muchas trampas este juego. Volvaquia dice,
Sí, tío. Ja, 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 fue la más grande hasta ahora. Tienes el récord con más. ¡Oh! Con más personas viéndote, porque 50. No sé si te hicieron 57, ¿sabes? Estaba yo hablando solo contigo, no sé si había alguien más. Tío, 57 personas, ¿pero esto qué es? Te pusiste nervioso, tío. Dijo Miguel Ángel que si le hacen una raid de esas, se bajan los pantalones adelante de la pantalla. Lo que no haga Miguel Ángel. Dios, que. Volvaquia, dice Cherdiez. Volvaquia, No. dice, ¿cómo se Cher hace junto eso? 10. O Cheers con ese final. Si no es Cher. Albarjo 36, dice, ya mismo cobra por visita. ¿Quién? Volvaquia, dice, Cheers 10. Ahora. Volvaquia, Ahora. dice, Pero. Cheers 10. Gracias, hombre, gracias. No hace falta, de verdad. Págaselo todo al rayuelo. ¡Oh! Por 14 céntimos más. Si sabes lo que es, ya ves, es nada, ¿eh? Es muy poco, pero yo paso de. Paso de decir, es va a ayudar un poquito a la gente. Volvaquia, dice, Álvaro. Ya mismo cobra por visita, pero ¿quién? ¿Yo? ¿Por qué, tío? ¿A quién se lo dices? He puesto el chat solo para suscriptores, porque. Ya no me ha gustado, has estado con gente ahí. Y ha sido porque te he visto a ti, Flavio. Gente que se mete y habla cualquier cosa y me da José un poco de rollo. Navarría dice, hola señores. Hola, ya tienes preparado el teléfono, ¿no? Para eso. Seguramente te has puesto la iPad y todo ahí, todo preparado. Cuando seamos unos cuantos más, jugamos. Álvaro no juega porque dice que el wifi, vamos. A mí me pasa lo tuyo con el wifi y viene José el. Navarría dice, a full. José Navarría dice, ja ja ya, ja ja. El comercial de internet me lo cargo. Albarjo 36 dice, buena señor. Álvaro, ¿cómo tienes la Xbox? ¿La tienes José con? Navarría dice, tengo el portátil, el móvil, el iPad. No llego, tío. Tengo el portátil, el móvil y el iPad. ¿Has conseguido al final arreglar lo del tema de? Vamos a ver. Volvaquia dice, sí, se metió SOS a decir que era yo el que pintó las figuras. Luego me metí un poco en el. Ciberneo 2077 dice, NES. NES SNES Junior Mega CDX Coregraph CDI 3 Do Saturn AS 1 AS 2 AS 3 Wii GameCube W. Aquí se ha bloqueado el este. Xbox Clásica, Xbox 360, Xbox One, PS4, Dreamcast y me dejo algunas. Sí, se metió las pigulas. Bueno, sí, que jugó. No veas, ¿no? Cibernet está bien servido, ¿eh? De ahí yo tengo. De las más viejas, ninguna. Porque no tengo ninguna. Bueno, tengo la Master System y la Game Gear. NES, CD. A lo mejor ya cuando empiezas PS1, sí. PS2, PS3, Wii. La GameCube no la tengo. La Wii U sí. La Xbox clásica no la tengo. La Dice, 360 no la tengo. La One la nada, compré el otro el día. otro día que PS4 fuimos sí. al canal Dreamcast de un no. chaval potente majo que nos conocía y entró uno con mi Y. Ya está. nombre a No pintar tengo más. mi embro. Dice, joder. Han morido. Coletclau dice, eres muy malo. Ande, me gustaría verte aquí, ¿sabes? Que aquí la gente es muy chula por el Albarjo chat. 36 dice, ja 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 ja. Una cosa, Coletclau Miguel. dice, me pica la boya. Miguel, si quieres jugar a los José dibujos, Navarría
Sigue el rollo. Tío Kelton dice: huevas. Hola Gorka, que te he visto ahí con el Disgaea ahí liándola. No veas, yo no entiendo, ese. Ese juego, tío. Es de liada, eh. Es de... Abadía dice: buenas, Gorka. Colette Clau dice: yo no me enteré muy bien ayer. Vale, pero cuando no te enteras de algo, sales pintando pollas. Albarjo 36 dice: buenas. ¿Cuántos somos ya? ¿Hay algunos ya aquí? No sé. ¿Fernando, sabéis algo de él hoy o qué? Ah, me lo pasé. Fernando hoy está desaparecido, ¿no? Hoy tiene también liada con la de Siré. Dice: Albarjo 36 dice la teía, jajaja. Colette Clau dice: ante la duda te pinto una polla, Alvin. Tío Kelton dice: no. Josan Abadía dice: estará pirateando algo. Ah, de maldito que estoy. Tío Kelton dice: seguramente. Colette Clau dice: esta es y. Tío Kelton dice: es su pasión. Es su Colette Clau dice: esta N.O. Colette Clau dice: esta me gusta, me la como yo. Ya sabía yo. Vaya crack que estás hecho, tío. Volvatia. Hay que pasarse bien. Dice: Josan Abadía dice: ja, 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 ja. Colette Clau dice: chiquitan, chiquititan, tan, tan. Oye, tío, ¿habéis escuchado esto, tío? ¡Ostras! ¡Ostras! Lo que acabo... Kelton dice: que tumba que tu banquepe. Tío Kelton dice: mirar, 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 mirar. Ostras, tío. A ver si lo puedo poner aquí. PC. Mirar, tío. El cohete chino fuera de control podría estrellarse en la Tierra el próximo 8 de mayo. Ahora mismo orbita sobre Madrid, Nueva York o Pekín. Colette Clau dice: asereje, ya deje de jebe, tú de jebe, asedinogo, a Miami, ande, buggy, ande, gini. Cabrón. ¿Habéis visto esto? Volvatia dice: trepe tan tan tan, que tumban, que tin. Chema, pero es una zona habitada. Dice: lo he leído antes. Volvatia dice: vaya heavy. Tío Kelton los chinos nos van a matar a todos. Lo que nos faltaba, tío, lo dice, que... a la bully. Tío, lo que nos faltaba, nos faltaba un cohete ya para caer encima. Bueno, que antes ha dicho el señor Ciberneo todas las consolas que tiene. Ahí se ha sacado bien el chorramen. Dice: pues ya no voy mañana a trabajar. Ahí estás, Dice: y un arroz con bacalao. Colette Clau dice: Ecuador, RR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 
Que no veas, ¿eh? Mira qué preciosidad de juego. Coretzlau dice: que dame la mandanga, que me ponga bien, que mi carro me lo robaron por la raza de tu falda. Ah, es que estáis como una cabra todos. Oye, ¿cuántos somos? Dice Horizon 4. Está muy bien este juego, ¿eh? Está genial este juego, ¿eh? Está genial. Tío Keaton dice: está genial este juego. Este juego está genial. Dice Horizon 4. Mira, si ponéis admiración hacia abajo y ponéis Horizon, podéis entrar a jugar conmigo con el móvil. Volvaquia dice: me mola a mí. Pues nada, coge el mando o coge el móvil. Admiración hacia abajo y Horizon. Lo que no me gusta es que el volante va a la derecha. A mí me da igual eso, ¿eh? Yo juego desde fuera. Soy así de pro. A ver, es para verlo un poquito, pero realmente tiene unos detalles muy guapos. Lo que pasa es que al final me lío y no juego. Dice: dame veneno, dame veneno. Dame veneno. Antes prefiero la muerte que vivir contigo. Dame pero veneno. Pero para qué. Ahí para morir. Tío Keaton dice: mira, ya le ha puesto yo Sans. Mira, ahora saldrá. 36. Dice: yo tengo el 2 y el 3. Pues en el Game Pass está el 4 y el 7. Admiración hacia abajo. Volvaquia dice: Carmen, voy a tener que emborracharme. O lo habéis comido bien. Abadía. O lo habéis comido bien, ¿eh? Veneno. Vas a jugar conmigo con el móvil al Horizon. Mira qué coche tengo. Os lo enseño un momento. Dice: qué cabrón. Tío Keaton dice: el puto Alvin. Porra. Es que los habéis comido, pero bien. Josan Abadía dice: pique. Piquetón. A ver, esto cómo se. Fuerza vista, conducir. Volvaquia dice: yo lo veía jodido, pero pensé que igual podíamos mover los espejos retrovisores o algo, o bajar las ventanas. Está conduciendo y... ¡cabrones! No, ahora, vamos a hacer una cosa. Clau dice: hiciste las maletas nanino ninoni ahí sin decirme adiós. Ay, qué dolor, no diste explicación. Ay, qué dolor, te alejé. Atención. Qué dolor. ¿El qué? ¿El juego? Dice: Caro, J. Ahora, de momento no, porque esto lo quiero poner un momentito. Quiero decir, que Álvaro se acaba de bajar el Rocket League. Tiene el Rocket League ya, madre mía. El viernes puede ser con Álvaro, no me lo puedo creer. Y jugamos Nanino Nino. Bueno, jugamos otro día. Ahora he hecho una partida, sí, a ver. Vamos a dibujar un poco, porque si no se hace la mil, ¿sabes? Como queráis. Mejor. Os paso el... quien quiera o quien esté preparado o tenga ganas, aquí os paso el... José Navadía dice: al Álvaro se lo rifan en la NASA. José Navadía dice: jaja, ya, jaja. Tío Keaton dice: Alvin, si pones el idioma de la consola en mexicano, las voces te suenan en esualic de latino. ¿Qué pasa? Hola. Alvin barra baja Andrius dice: https://yoin.sky.com/gk8wildeya9d. Volvaquia dice: te da rever el Skype. Ya está. Bajo 36 dice: tranqui, estoy comiendo. ¿Corca?
al barco 36. Dice... ¿Escucha? ¿Ahora? Sí, ahora. Vale, tenía muteado. No, aparte yo he abierto otra reunión. Me da cuenta que puedes tener dos reuniones a la vez. Que lo veo un poco tonto. Dice, tranqui, estoico, al barco 36. Tranqui, estoico. Dice... Doque... Estáis cada vez peor, ¿eh? Estáis cada vez peor, ¿eh? Dice... Doble... Osan Abadía. Dice... Mejor de silenciar hoy el stream, ¿eh? Me gusta. No. Ahora lo silencio. Era porque mientras estaba jugando al otro juego, ¿sabes? Al de... Ya es tarde porque... Porque ahora soy yo el que quiere estar sin ti. Coleclau. Dice... Vete, olvido mi nombre. Estáis como una puta chota, tío. Qué asco de gente, de verdad, ¿eh? A ver, un momentito, estoy haciendo una cosa. ¿Qué? ¿Cómo ha ido el día, Gorky? Bueno, no, bueno, tirando. Tirando, joder, tío. ¿Pero estaba bien o no? Al barco 36. Aquí ando. Dice, con una infusión para respirar. De esas fuerte. Del Mercadona. Ahí, yo, mira, el otro día les hice una infusión a una chavala que vino y le puse una infusión de estas de anís. Sí, de esas. También tengo de anís. Está buena, la de anís. A ver, está buena. Olía bien, ¿eh? Ninja Collector. ¡Ey, ninja! ¿Qué hacéis? Y luego tengo una que lleva guaraná y pollas de esas también. Un momentito. A ver, ¿dónde está aquí esto? Lo tengo autopuesto de una forma que... Río Ninja Collector. Dice... Pájaros, jajaja. Josan Abadía. ¿Me dejes madrugar o qué? Dice... Buenas, ninja. ¿Mañana madrugas o no? ¿Quién? ¡Tú! Ah, yo no. No, mañana no madrugo. Es decir, mañana te va a dormir bien. A ver, un momentito. Quiero poner, a ver... A ver... A ver si lo puedo poner aquí. Josan Abadía dice: el que madruga antes se levanta. Río Ninja Collector dice: Elo Josan. El que madruga, yo lo que consigo madrugando mucho es desayunar dos veces, así que como vosotros veáis. A ver. Hola. Buenas. Ah, vale. ¿Se me oye ya? Sí. Sí, se oye, sí. Vale. Es que estaba, pero no se oía, no sé por qué. Y desenchufé el micro y lo enchufé otra vez. Bueno, estamos aquí. Venga, va. A ver, lo único yo creo que a Flavio creo que solo le oigo por el stream. ¿Ah, sí? No, ahora no. Lo tienes que estar escuchando. Habla, Flavio. Hola. Sí, sale por el audio, ¿eh? Sigue hablando. Voy a quitar el bot, mamones, porque es lo que ganáis vosotros conmigo aquí. Yo el bot no lo oigo porque como... Ah, bien, ya está. Aquí. Josan Abadía. Te digo guay. Se os oye a los tres, dice Josan. Se nos escucha a todos. ¿Y Josan qué hace? ¿No se mete? ¿Qué está? El que madruga, patada en los cojones. A caballo regalado, patada en los cojones. Quien con niños se acuesta, patada en los cojones. Si es que lo puedes hacer con todos. A ver, que estoy aquí, tío, haciendo... A ver, ya está, pausado, por Dios. ¡Dios! voy a pasar el enlace, voy. A ver, pega. Más vale pájaro en mano que patada en los cojones. Oye, tío, escucha una cosa, que tenemos aquí al señor Flavio, que se está haciendo famoso, Sí, se está moviendo con gente de alto nivel, ¿eh? Sí, ayer estuve con Yola Berrocal. No, pero ayer fue un día guay, ¿eh? Sí. Esperad, bueno, un momento. Dice... Ya he pasado el enlace. Ay, estoy reventado, ¿eh? Claro, dile lo que has hecho. ¿De qué? ¿Qué has hecho hoy? Entrenar y... ¿Qué más? Y hacer un directo muy largo. Oh, ¿De cuánto? Dilo. Bueno, hombre, de 4 horas. Y media.
Vale, ¿sabes lo que pasa, Alvin? Es que uno escoge el Zelda, tío, y se puede pasar todo el día jugando. No, Y pero dice, hostia, que mando las notas. ahora podéis poner el, ahora podéis poner el las miraciones de abajo y play. Ayer fui de un pueblo a otro. A ver, play. Play. Sí. He puesto solo suscriptores, bueno, suscriptores, no, seguidores, los que pueden entrar a hablar en el chat porque me estoy dando cuenta que se está metiendo gente un poco rara. Ayer fui de un pueblo a otro, Se por ejemplo. escucha. Sí, Río, ¿qué hay? Buenas. Buenas, ¿qué ¿Qué tal? pasa? ¿Cómo estamos? A Ciudad Otelia y nada, que es bastante cerca. 2 horas y media de partida. Ya, pero te enrollarías por el Sí, camino. ¿Qué yo me estás con enrollo. el Zelda? Sí. Ya, Sí. ya, o sea, ya le, yo ya lo jugué, ya le di en su día muchísimas horas y tal. Pero como lo compré para Wii U ahora, pues Sí. empecé a dar otra vez. Joder. Yo Bueno. tengo ganas, pero es que me da pereza. Sí, tío, ya te veo, qué Vale. Es perezoso. muy satisfactorio de jugar, ¿eh? Tiene un mapa que te da gusto explorar, tío. No, no, Venga. sí, me lo he pasado, o sea, ya Ah, le di vale. Pensaba 150 que. horas por lo menos, digo otra vez. Ya, pero. Me hace gracia que dice. ¿Tenéis el DLC alguno? Yo lo No. tengo. A ver, ¿Y va a no lo he jugarlo en jugado. modo héroe o como se llame? No, no, porque pensaba que me dijeron ya que no. Yo pensaba que te borraba la Estamos partida y todos. empezar una de cero. Y el Estás. resto No, no he no te creado. borro. Hombre, si está pero tío Fernando, estás aquí. Está modo ninja siempre. El ninja número 2. Tío, sí, verdad, 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 De verdad. ninja es él es el ninja ocre. Venga, va, vamos, 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 vamos. Hola, ¿cuánta gente aquí? Mira, con todas las... mira, mira, con todos los nombres, tío, con todos los nombres. Me da Pues más que Alvin va primero. Ah, Fernando, Fernando. Ahora va Gorka, Gorka. Ahora Flavio. Madre mía, cómo le pesa el culo Titanio. Cómo le pesa el culo Titanio. Va a bajar. ¿Quién se mete por el hoyo? ¿Quién se mete por el hoyo? Mira, el hoyo, este agujero, ¿sabes lo que parece? El culo de Álvaro de ayer. Que consiguió la Xbox a buen precio en la puerta del hotel Esperia. Mira Josan, mira Josan, mira Josan, mira Josan, mira Josan, el tío ahí que parece el Mataillo con su monitor nuevo. Vamos, dale, dale, dale. Este es Josan. ¡Ah! Va primero. Segundo Álvaro. Oye, Álvaro, no es por nada, pero se mete al. Oye, Hostia, ninja, ni. esto no vale, que Josan va en línea recta, o sea, que alguien Niña, lo pare. niña, 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 niña. Mira, mira, mira. Tolijao, Mira, mira. Pero tío, Josan, por favor, pero ¿cómo puedes hacer esto? ¡Uy! ¡Uno ha saltado! es que va de café ¡Ahí hasta el va! ¡Que culo la voy! bola. Uy, uy, Álvaro ha bajado, Álvaro ha bajado. Dios mío. Josan Cae primero. la cafeína, José, la Te has quedado, cafeína. ninja, te has quedado atascado ahí. Se te ha enganchado el traje de ninja por ahí, ¿eh? En ¿Qué? algún borde o algo. Mira, mira, Josan, Josan, Se me Josan, ha caído un que se va a shuriken, morir, tío. que se muere, que se muere. Uno ha muerto aquí. Ninja muerto, A ninja ver, muerto, ninja a muerto. ver cómo A salta ahora mismo. ver, murió Josan, murió Josan. Ah, Fernando también está muerto. Ahí voy yo, ahí voy yo. José ha ¡Oh! muerto. ¡Oh! ¡He Sí, muerto! al mí ¡He parece más a muerto! fuego, ¡He ¿eh? muerto! ¡He muerto! ¿Pero esto qué es? Que no va a Mira, sobrevivir pues al nadie. culo, tío. Pero la retrocueva está viviendo, Yo, pero. mira, yo voy tranquilamente, mira, echando un piti. Álvaro, a tomar por saco. Retrocueva al suelo. Y Se ahora va a quedar volva. dentro, ¡Ay, claro. Flavio, El Flavio, Flavio, único. Flavio, Flavio, Vamos. Flavio! Joder. ¡Dentro! Pero ha ganado. ¿Pero por qué ha ganado el? Ah, porque tiene el récord Fernando aquí. Porque eso es récord. El único que ha llegado, el único que ha llegado es Flavio. A ver si nos ponemos las pilas. Oye, Esto es por el peso. Alvin, pon el de ayer, tío, que me flipó. Lo vi en diferido, el de la Diana ese. ¿Cómo mola, El eh? de la Diana. Ese mola un montón, sí. Ostras, ¿cómo se llamaba, tío? Tengo que mirarlo. A ver, a ver, a ver. Da igual cómo llegues, ¿eh? Es decir. Sí, tal cual. Al final cuenta eso, lo cerca que te quedes. Hostia, me parece a mí que será Devil Chaos. ¿Te suena? ¿Os suena algo? Dice. No, ¿Cómo se llama Diana no. en inglés? ¿Diani? Target. ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? Dianing. Dianing. Es continuo, ¿no? Es un verbo continuo, ¿no? Dianing. ING. Ay, hostia. No sé cuál es, tío. Yo es que lo vi, los veo, los pongo y los pongo, ¿sabes? Pero no sé cuál es el de la. Es Diana, puede ser Target o Sí. Dart Board, O quizá que Bullseye también, ¿no? Dart También, Board. también. O Sí. Bullseye también, Dart Board, Hit, Rampage y Target. Lo estás Joder. mirando, ¿no? Porque como lo sepas todo así. Eso parecen nombres de personajes de Mortal Kombat, Sí, tío. tío, Frozen 2. Joder. Frozen 2. Pues pon eso.
Venga. En el Mountain, no sé qué. Pero hay que cantar la canción, ¿eh? Ah, si no, no sirve. Hostia, yo ya no me acuerdo bien, tío. Café Negro, que me alegro. No he visto esa película. Que sepas una cosa, Café Negro, que me alegro. Esto sale de un youtuber que a mí me molaba bastante. No sé si lo conoces tú. ¿Lo conocéis, el de la red de Mario? No. ¿Quién? La red de Mario. Es un chaval que sigo hace tiempo. Bueno, sigo, la veo a veces. Es uno que trabaja en el ayuntamiento de Alisenda, desde Extremadura. Pero es un chaval que empezó haciendo así unos vídeos normalitos. Y el chaval, no veas, ¿eh? Venga, ya podéis darle. Ah, coño. Sí, sí, el calvo, vale, vale. El calvo con barba. Hola, tío, gracias. Gracias. La vesícula. ¿Alguien para beso? ¿Para el sapo? Yo lo vi, a mí me mojó de la que pasó. Venga, va. ¿Ves? Ahora no salen los nombres, tío. Esto, no sé, depende de cuál es el que sale los nombres. Pero igual, lo puedo hacer con el truco del almendruco. Venga, ¿estamos todos ya? Ánimo. Miguel está cenando, o está en el... Vamos a ver. Ahora me sale siempre la mourance esta de recomendado. ¡A mí también! ¡Hola, buenas! ¡Hola, Alejandro! Buenas. ¿Qué tal? Alejandro. Álvaro primero. Retocueva. Josan. Mira cómo baja, Josan. Que parece que tiene ascensor y todo. Josan, baja. ¡Anda! El café. Va. Venga, va, Josan. No, Flavio, Alvin. Venga, Alvin. Flavio, no. No hay quien le quite la primera puesto a Flavio. Si no te vas al gimnasio. Venga, Volvaquia. Pero tienes que chillar, ¿eh? Se ve que se le pueden poner turbos y cosas de estas, pero no lo sé. Ya me iré informando yo. Flavio va primero por aquí. Flavio. No, niña. El niña, poquito. Mira, me pegué con la cabeza en la esquina. Niña, poco a poco va llegando. Mira, niño. Ay, mira, estamos peleando. Volvaquia va por aquí, pero si estábamos peleando. Estábamos peleando aquí. No, pero es que me pegué de frente contra. Cuando izquierda-derecha, como soy un indeciso. Se cae el suelo. ¿Quién pone en el chat turbos, tío? Nada, pero... Tongo. No funciona eso. Nada, se puede poner, pero me dice que hay que digo yo que habrá que pagar algo y no voy a hacerlos pagar. A ver, Álvaro, José. Hombre, tío. Eso es trampa, Tobes, ¿no? ¿Eh? Eso es trampa. Ah, yo qué sé, no trampa. Me imagino que pagar... Venga, va. Solo la Federación Internacional tiene que poner aquí... Ni idea. Perdona, Alejandro. No lo sé, pero yo sé que le puedes hacer cosas para... Cada mierda. Alvin primero. Mira, Alvin dice... Pero ¿cómo puede ser que vaya primero si voy detrás de... A veces se vuelve loco esto. No lo llego a entender. Uh-huh. Primero es Fernando, que está llegando. Mira, ti. Ah, no, Álvaro, pero si estoy primero... Venga. Primero, la retrocueva, Fernando. Vamos, mira. Pero José primero. Mira. Clic-la. Oh, se ha pasado. Ninja, escoge, dispara, no. corre. Uy, qué largo es esto, ¿no? Madre de Dios, cómo corre el ninja. Mira cómo va. Parece el Messi de las bolas. Por Dios. Josan primero, ¿cómo puede? O son las bolas del Messi. Que se fue a cenar con todos los ayer a comer 40 personas juntas. Esta pantalla se lía sola para las cuentas. Uy. Pero esto es inmenso. Pero, si no, puedo... ya acaba. Ah, libre soy. Venga, va a seguir. No, yo le he visto como 82 veces. Y así seguidas como 4 veces. Pero libre Alvin, soy, relájate, ¿eh? Que vas primero. Ah, no. Va Josan. Ahora va el Gorka. No, ahora va Flavio. Oye, yo no entiendo esta página. Me habéis adelantado todos ahí de repente. Sí, ahora voy último. Ahora para su último, a ver, ¿dónde está? Estoy recogiendo setas. La bola, que se ha quedado a echar una siesta por el camino. No llega, pero ¿cuánta gente hay aquí? Por Dios, pero que esto es inmenso. Vamos a abrir un poco el campo, a ver cómo ves el campo. ¿Esto? Bueno, termina alguna vez esto. Mira, estoy al final ahí. Álvaro, el ninja va primero. Ya llega. Se ve el final. Va a llegar, llega, ninja, para, pega un salto ninja. Patada voladora y ya está. Llegó. Segundo, Alvin, me ha ganado, tío. Estás baneado. Yes. Que lo sepas que estás baneado. Ha hecho el jutsu de la transformación. Que sepas, ya te digo. No me mola nada. Que te gano no jutsu. Sí, sí. ¿Dónde me quedé? Llegué. ¿Ha llegado? Sí, ¿no?
Lo que... al final voy el último, tío. Oye, mola mon... Fernando, que si quieres entrar, puedes entrar en el primero. Skype. Intentaremos hacerlo como a ti te gusta, poco a poco. ¿Qué pasa? ¿Has terminado el stream poquito o qué? Poquito ahí, suavecito. Íñigo, ¿has terminado el stream o qué? ¿Quieres jugar una partida, Íñigo, o no? No, el chavalillo este estaba haciendo antes un stream. Digo chavalillo y a lo mejor tiene 42 años. No, no, me imagino que no pueda. La voz no, la voz era... A ver, player, Royal, Grand Prix... Bueno, Grand Prix. Señor Grand Prix. Grand Prix. Ah, 16 años. Tiene 16, alguien. Programa del abuelo y el niño. Eso es cierto. Sí, sí. Oye, ¿por qué salen 0-0 ahora, player? Jugados. Ah, vale, podéis votar. Pero claro, te podéis votar un número. Ha entrado Spider Cerdo. ¡Ey, Spider Cerdo! Muy buenas. Oye, mira, echa la partida si quieres. ¿Sabes jugar a esto o no? Es muy fácil. Vamos a poner una el bongo bogey este. ¿Qué os parece? Tienes que poner Spider Cerdo, que te está viendo con el Minecraft un ratillo. Pero es que yo el Minecraft, tío, lo tengo por ahí y me da una pereza. Tienes que poner admiración hacia abajo y play. Solo tienes que hacer eso. A ver, está Alvin, que se hace el primero. Está Gorka. Flavio, ¿no has entrado? ¿Has entrado, Flavio? Debería. Tenías que haber entrado. Ah, ya ha entrado, Pide Cerdo. Muy bien. Let's go. Ya sabéis que cuanto más admiraciones es hacia abajo y pongáis más tonterías, no vale para nada, pero lo reiremos un montón. ¿Vale? Solo falta Miguel aquí. Venga, va, Star. Oye, ¿está por aquí Alejandro? Y espérate, que no estoy en la aplicación, espérate. Vale, pues ahora no me espero, estoy... No puedo pararme. Lo siento, que no... A ver, tío, que no lo sé. Si es que no me da tiempo, es que mi play, que está tardando. A ver, primero pide cerdo. El cerdito va para abajo. Ah, sí, sí. Va primero. No me da tiempo. No, primero. José, Álvaro. José, que coge la directa. Álvaro, ¿cómo se nota que Álvaro va ahí con la espalda de Robocop, colega? Que le han puesto funcionamientos extras. Vamos ahí, vamos. ¡Oh, pong! Volvaquia. Mira, ¿cómo es esto? ¡Pum! ¡Oh! ¡Qué salto ha pegado! ¡Uy! ¡Oh! Álvaro siempre está por los primeros. Ay, me pesa el culo. Yo siempre estoy por ahí atrás. Yo me quedo ahí. Mira, yo siempre me pego en la hostia contra la primera pared. Oye, José, tío. ¡Bus! Vamos a ver dónde tenemos aquí. Oye, tío. Íñigo, ¿dónde estás, Íñigo? Íñigo, tío, ¿dónde vas? Venga, va, para adelante. Espidecerdo segundo, primero Josan. Segundo Espidecerdo, tercero Álvaro. Mira, están peleándose aquí, están peleándose. Ah, para abajo. Primero Josan. Aquí Flavio, Josan murió. Uno menos. Se queda solo. Murió también Flavio. Ahora nos quedamos. A ver, Espidecerdo primero. Hostia, ganó Espidecerdo. Ganó Espidecerdo, tío. Ganó Espidecerdo. Era el perfil. Ha ganado Espidecerdo. Le ha dado a full. Ha sido guapo. Está así un poco más corto. Tío, capaz. Está muy corto. Sí, tío, pero es que el otro también era muy largo, muy larga. Oye, muy bien, tío. Ha entrado F de qué. Ya, qué moderno eres, Flavio. F de Flavio, claro. F de fuck. Que me caí. ¿Te vas, Alejandro? Digo, Álvaro, ¿te vas? Dice adiós. Claro, bueno. Ahora tiene la Xbox ese, ahora se puede... Echamos uno más y ahora, si quieres, echamos unos dibujillos. Y así ven lo de los dibujos, ¿vale? Si os apetece. Lo de los dibujos yo me reí mucho ayer, ¿eh? Pon ese, el de House of Pain. La casa del dolor. Esa tiene pinchos, fijo, y... ¿Dónde está? House. Está un poco más arriba, está más, creo. Está más de hierros. Lo curioso es que ahora no... A ver, Alejandro, Alfa, ¿sí? Vas a tope, ¿eh? No, se lo digo al Spider Cerdo. Va a tope, que me dice que va a tope. Digo, parece ser el jefe de equipo. Dios, a volar. Vamos a ver, play. A volar, 3-2-1. Pa. Alejandro, Andro. Venga, va. ¿Ha entrado Alejandro? ¿O estás arrancando el XP todavía? No, estoy en el Windows 10, no te preocupes. A ver, ¿qué estás? ¿Sin estar suscrito? ¿Estás con la cuenta virgen? Ups.
Es que al final me he decidido a poner lo del tema eso, porque si no, ya hemos dicho. A ver, estamos todos, Álvaro Play, Spidercedo, voy a loguearme en el PC, porque esto está con la aplicación la mano una mierda. Bueno, entonces, ¿hacemos una y la siguiente juegas? Yo también me he puesto en el portátil, porque con el móvil me canso también. Aparte la mano, yo me he puesto aquí un trípode con el móvil para controlaros a todos. Bueno, le damos... Sí, sí, tengo... Mira, tengo una pantalla aquí, otra pantalla aquí, otra pantalla aquí, otra pantalla aquí. Joder, el realizador. ¿Cuántas tienes, tío? Sí, aquí estoy viendo la Xbox, aquí estoy viendo el streaming, aquí estoy viendo el PC y aquí estoy viendo el creador de la... el gestor de creación de, del Twitter, del Twitter, del Twitch. A ver... por ahí. Ya puedes. Tienes aquello que parece la batería del de Metallica, ¿no? Sí. A ver, hay que hacer profesional. Atención, chavales, mira lo que me llegó ayer, que no sé si lo visteis todos ayer. No sé si se llegará a ver. Mira que me llegó ayer. A ver. Material. Juegazos todos. Juegazos, ¿eh? A ver. ¿Se está viendo? ¿A cuánto te ha costado? Esto es material que me han dado los suscriptores. Ah, guay. ¿Qué os parece? Ojo, esos dos los tengo todavía ese no. Pero los otros dos los tengo prefijados todavía en la X. Y este, y el New 1. Tengo el New 1 y el New 2. Sí tengo Discord, sí tengo Discord. Luego te lo paso, ¿vale? Ahora luego te lo doy. ¿Cuándo vamos a probar Discord? Cuando Miguel Ángel sepa lo que es una rueda y cuando ya sepa lo que es una rueda. Venga, va, play. Jordi. Creo que va a pasar mucho tiempo. iPlay. Jordi, pon iPlay. Venga, pon iPlay. Admiración hacia abajo, play. ¿Vale? ¿Estamos todos? Todos estamos. Star to Race. Hay otro juego que es de coches, pero este mola más. Sí, el de coches es más random. Mensaje reflectante. Sí, pero también pon una de coches, tío. Tienes que poner una, tío. Venga, vamos, que hay un montón de peña aquí. ¿Cómo te gustan los coches, Alejandro? Sí, mira, Íñigo. Primero Spidercedo. Ahora primero es Spidercedo. Se escapa Spidercedo, Otra vez se escapa Spidercedo. No, se va Íñigo. Íñigo, venga, que el culo te pesa menos ahora. Culo. Culo, codo. Venga, va. Mira, el remolino. Aquí mucha gente se queda. Acaba de pasar volado. Pero que siempre acabamos últimos. Tío, me da igual. Yo siempre disfruto viendo a Alejandro corriendo. Míralo cómo corre. A fuego. ¡Hola, tío! ¿Has visto el dribbling que ha hecho ahora mismo, tío? Venga, va. Álvaro se ha quedado aquí buscando setas también. Flavio también. Que lo hizo a propósito. Tío, pero venga, a poner admiración de abajo turbo. Boss turbo. Sí. Venga, va. Primero. A ver, sigue primero. No nos pierdo. Y segundo, mira dónde está. Que ahí ya no me está gustando lo que estoy viendo, Ninja, es, tío, por favor, no, espera, usa tus poderes, ninja, por favor. Que uses tus poderes, ninja. Que se escapa el tío este. Se escapa el murciano. Málaga. Esto es doble. Se queda. Se atasca. Álvaro, intenta arrancarlo, por favor. Nada, pasó, ya está, ya solo le queda esto. No, banearlo. Ir a tu casa, cortarle la DSL. ¡Oh, Alejandro! Vamos, Alejandro, por Dios. No, es que pasó Álvaro, dos o tres. Álvaro, el ninja, ya está llegando por aquí. Mira, vamos a comprar el Prica. Somos muy antiguos aquí. Mira, Josan está jugando ahí al front tenis. Yo iba muy bien y me quedé en una de esas ahí. ¿Qué es para el otro lado, Josa? Es para abajo, tío, es para abajo. Hablo yo y me estoy peleando todavía aquí con Íñigo. Mira, ¡hala, tío! Muy bien, hombre. Hostia. Ha ganado. Muy bien, hombre. Ha sido bueno. Vamos. Ah, te pasaré. Creo que voy por orden, Creo que voy primero, segundo, tercero, cuarto, más o menos. Bueno, en una me morí, por medio, es verdad. Vamos a ver si tengo por aquí abierto el Discord. Le mando la. El este. Bueno, lo mandaré aquí también por si alguien quiere. Bueno, tiene. Invitar gente. A Luis no llegaste todavía. Yo no sé cómo funciona. Sí que me lo creé cuando pasó el enlace Fernando.
Yo también te metí, ¿no? Sí, creo que sí, pero no tengo ni idea de cómo funciona. Eso es muy fácil, eso ya os enseñaré yo un día. No, no, si... Vamos todos y ya veréis, es fácil, ¿eh? Íñigo, has visto que aquí somos todos unos pros, te has dado cuenta, ¿no? Es que estamos con el Skype. Aquí tenéis el Discord. Seguridad, pesadito. Venga, va, a ver, estamos todos ya, a ver, echamos una más. Votar, vamos, a votación. Espera, un momento, espérate, ¿dónde está? Joder, es que cerró la aplicación. No me da tiempo, tío. Espera, yo, otra más. Es que no me da tiempo. Tengo que, ahora me está pidiendo seguridad. No, tío, tienes un follón para hacer. A ver qué numerito me pones. Os pongo un minuto, venga, va, de paso vamos hablando. Ahora, entrando. A ver, Alejandro, no hace falta que nos expliques qué estás entiendo. Venga. ¿Vale? Me bajo el pantalón, me saco la chorra, hago el esfuerzo, meo, me tiro un peo, porque la posición es ideal para tirarse un peo. Aquí estás. Venga, va, ve el resultado. Venga, va. 100%, dos personas han votado que sí ya. Sí, va. A ver. Va, que se sencilla. La última, va. Siempre, sí. Pon la que menos haya votado la gente, la peor. No, tío, que al final la última, la peor debe ser muy larga o algo. Pues sí. O muy corta, igual caes directamente. Y el primero que caiga. ¿Cuál será la de la Diana que le gustaba a mi amigo? Scarlet Strait, Cosmic Chaos, te doy yo, Marvel Centauri. Taking flight. Alejandro, ¿cómo vas? ¿Vas bien? Pues ya, estoy dentro ya de... Vale. He visto uno que pone Multiline Madness. O sea... Vete al móvil, coge el código, después mertifica... Que no me expliques que estés meando, no me expliques la explicación. El 19. Cógeme la que se mueve. A ver, 19. Bingo. Venga, va. Encantado, bingo. Somos... Hay bote... Sí, puedes votar, exactamente, se puede votar, exactamente. Pero bueno, que me la suda porque voy a poner la que quiera yo. Porque ya bastante... ¡Ey, Reis! Mira, si tiene LEDs y todo. Mira ahí, está en un puerto de pajares, ahí en la cordillera cantábrica, al fondo, pintado. Sí, esto parece que está hecho la foto. Seguro, no será el torcante que era. También. Venga, va, estamos todos. Voy a dejar... 10 segundos más. Mira, Jordi, que está trabajando y está con nosotros. Está trabajando. La de la Diana creo que no es, porque esa es como de madera. Vale. Esta no. Es la de madera. Yo la buscaré, tío. Para ti solo, ninja. Aparte, podemos jugar tú y yo sin necesidad de estar jugando. Está en Steam, gratuito este juego. Quien quiera meterlo en su stream, por ejemplo, el Íñigo o el Spider Cerdo, está en Steam. Si tenéis el PC, es gratuito. Vale, ¿ya estamos todos? ¡Vámonos! ¡Huevo! Se te ha olvidado decirles cómo se llama. ¿Eh? Que se te ha olvidado decirles cómo se llama. Dices que Marvel, estamos... Marvel, no sé qué. Mira, lo pone ahí, Marvels on Stream. Ah, vale. Vinculas... Ah, primero Alvin, me ha caído. Caída, mira, cómo se nota que sabe volar aviones. Y vuela bien. que no lo sepa, soy piloto de aviones, que lo sepa la gente que no me conoce a mí. Vamos, me meto en medio. Pero Josama primero. ¡Te ha subido el ascensor! ¡The first! ¿Pero qué hace? Alvin primero. Segundo Íñigo, mira si Íñigo. Mira, me está oliendo el culo. Primero. Sí, sí. ya sé por qué se lía, ¿eh? Ya sé por qué se lía. ¿Te mataste? ¿Quién se mató? El ninja, tío. No quiere saber nada de nadie. Jordi primero. Odio Jordi la vida. Primero. Te está pesando, Jordi. Te va a pesar el kebab que te comiste el otro día. Te va a pesar y lo sabes. Lo sabes que te va a pesar. El durmo, el kebab que te comiste. ¿Tú le quieres el kebab? Está bueno que ganas, tío, de comerme un día un kebab. Tío, no, Flavio primero. Álvaro siempre está primero, tío. Siempre va primero. Y Josan está aquí y dice, mira, voy a buscar unas setas. Que nada, que a gusto estoy aquí atrás. No me gusta la gente. Es protocolo COVID. Uy, primero Gorka. Sí. Con el cansancio que lleva encima el hombre siempre. Va primero, a ver, tío. A ver. Segundo. Pasó el tirón, ¿eh? Tío, primero. Nos hemos quedado atascados aquí, chaval. Primero Gorka. Yo, que va Chino Chano bajando para abajo. Voy a hacer trampas y voy a hacerlo como. ¿Te acuerdas de los pinball antiguos? Los pinball que daba golpes y saltaba. Voy a hacer lo mismo.
Dale golpes al ordenador, dale golpes. Ay, poner admiración hacia abajo, golpe. Primero Gorka, Gorka va a Chino Chano. Chino Chano, Chino Chano, Chino Chano, Chino Chano. Si no me muero. Y ha llegado, tío. Joder, no gano ni una. Me parece que no he jugado y no gana ni una, tío. Segundo Josan, pero si va al último. Ah, soy azul. Va segundo. Va segundo. ¡Pum! Y tercero, el Jordi. Cuarto, Íñigo. Y nada, nada, aquí el Flavio está levantando pesas por ahí arriba. Y yo nada, yo estoy aquí. Mira, acabo de caer. Quedé por orden, tío. Digo, Álvaro, uno, dos, tres, Álvaro, tres, Álvaro, tres. Álvaro, has perdido muchísimo, ¿eh? Álvaro, has perdido muchísimo. Que es la puta última vez, ¿eh? A ver, ¿qué ha ganado? Ha ganado Gorka, tío. ¿Qué se ha ganado el Gorka? Decirle algo, venga, va. Decirle algo. ¿Qué ha ganado? La alimentación del pato Donald. Sí, venga, va. Es que no se hace la hora. No me sale. ¿No recomienda la Poquidi? Esa. La Poquidi. ¿A quién le dices? ¿A mí? Sí. Esa no te la recomiendo, tío. Tiene poca chicha. Sí. Pero es barata, me refiero, comparado con la otra. Sí, a ver. ¿Qué habláis de la Pokédex? A ver. No, yo entendí Pokédex también. Yo también. Una cosa que ya sabéis que Fernando quiere hacer un programilla. Si está todavía Fernando por aquí, no sé si está. Que yo estoy de acuerdo con hacer lo que quiera él, ¿eh? Yo sabe que siempre tengo mi cuerpo para él. Eso suena un poco extraño, ¿eh? Bueno, piensa lo que quieras. Claro, malo. Somos todos familia. En portátil es que te asesore Fernando. Yo no tengo mucho conocimiento de ello. Solo sé que la que me has puesto ahí y la que tengo yo no me vamos va. A jugar a un jueguecito muy divertido que vais a saber lo que es dibujar con un ratón y quien tenga una tablet, mejor con una tablet, ¿vale? Voy a mear. No juego. Venga, va. Os voy a meter el enlace, ¿vale? Os voy a meter el enlace por el culete. A ver. Íñigo, si quisieras hablar, te puedo pasar el enlace de la Skype, ¿eh? Si te veas más cómodo hablar, ¿eh? Eso sí, tenéis que respetar la cuando termine de hablar Alejandro. Tú cuando veas. A ver, ZM, ¿quién es? Decime quién es el ZM. 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 No, yo soy Josican. ¿Hay ZM? ¿Quién es? Yo no. Igual está el Miguel por ahí. Bueno, le voy a dar una oportunidad. Ah, vale, 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 vale. Es el chaval, ese es Íñigo, es Íñigo, Íñigo, Íñigo. Sí, por eso venía el nombre. IZM. Vale. Josican, Chipote. Chipote, ¿quién es Chipote? Chipotle es una salsa. Chipote el que no lo bote. Venga, va, ¿quién está por ahí? Si el pide cerdo, no sé si se ha ido, supongo que se ha ido. Si no, que entre. ¿Quién es Chipote? Ni idea, tío. Una cosa, a ver, os lo digo bien claro. Al primero que me pinte mierdas, ¿vale? Lo mando tomar por saco, ¿vale? No me puedo meter aquí y poner a pintar pichas a saco porque me pueden putear. A ver, que me suda bastante, pero que... Dice... Cuidadín. Cuidadín, sí, vale, vale. Tienes que poner que tu canal es para mayores de 18 años. ¿Qué clase de juego no tiene ninjas de avatar? Esto es lo peor, ¿eh? ¿Esto? Yo soy una flor. O sea que... Ninja, me parece que estás en México. ¡Lo sabemos! ¡Oyes! A ver, ya estamos todos. ¿Has entrado ya, Alejandro, o qué? No, yo no sé dibujar, yo soy un desastre, yo solamente miro y comento. Pero por favor, no, qué divertido, dibujar, hombre, que no. Pero tío, pero si no sé. No, yo soy un desastre, que si pero no sé el ordenador. Ahí está la gracia, tío. A ver, no, tío, no, pero. No, pero, lo siento. No, pero escúchame, Alejandro, ¿tú has visto los dibujos de Gorka? Que mi hijo, que vas a P3 y dibujas mejor. A ver, pero Alvin que yo puta. No tengo un ratón aquí conectado. Alvin puta, ya te digo yo que este es Fernando. Sí, porque entró ayer así también, ¿no? Sí, verdad, no sé cómo lo hace, pero siempre es igual. ¿Vale? Ah, a mí me lo guarda, entre directo. Vale, a ver, vamos a hablar. Primero vamos a hacer el hacemos el secreto. Que no, pero vamos a hacer primero el normal. A ver, ya sabéis cómo va a funcionar este juego. Para calentar. Para que lo sabe o no, lo explico un momento cómo va o no.
Oye, sabéis. Dale rápido ahí. Yo le digo. Porque yo tengo idea, de todas maneras, aunque yo no juego, pero explícalo, quiero saberlo. Vale, este de normal es jugar, es decir, ahora os dirá, escribir una frase. Entonces, esa, a alguien le llegará esa frase, escribirá, dibujará esa frase. Al siguiente tendrá que decir lo que ve en ese dibujo. Y el siguiente que le pasará es que le saldrá la frase que él piensa de lo que es ese dibujo. Es una cadena de información, ya veréis. El teléfono estropeado. Vale. Pero con dibujos. Ah, lo vais a ver al principio, al momento, ¿vale? Empezamos. Y poner algo que se pueda dibujar. Exactamente. El monte Vesubio. Lo que pasa es que yo ahora al siguiente lo que voy a hacer es cambiar una cosa. Ya lo... comiendo sushi. No lo leas, tío, por favor. No lo leas, no lo leas. A ver, si no lo sabe alguien cómo funciona, que lo diga, ¿vale? Ah, vale. Pero que tú, Alejandro, la próxima entras a jugar. Vale, comenzamos. Alvin. Dime. ¿Qué tal? No podemos ver tu pantalla, claro, ahora mismo. ¡Ay! ¿No lo he puesto? Porque, claro, a ver. Yo no se mirando. Te ve la pantalla, tío. Claro, claro. Yo sí. Solo. Ah, bueno. Sí, pero el siguiente va a ser. Luego jugaré. Luego haré otra cosa yo, ¿vale? Para que no se me vea. Ya lo sé, pero bueno, no me líes, tío, ahora, ¿eh? No me líes, joder. Jodido con el ratón, ¿eh? El ratón es que es de inútiles. Yo es que estoy viendo ya mi dibujo y parece de todo menos lo que pone ahí. Qué bueno. Ajá. A ver. Ay, qué Dios. A ver, qué calor me da, tío. Ayer, os lo digo, ayer me dio una cosa más rara. A ver. Es la pitopausia. Uf. A ver, a ver. Aquí vamos a poner el hueso, ¿no? A ver. Te lo he dicho, Alvin, no podemos mirar lo que tú estás dibujando, ¿no? Bueno, tío, haz lo que quieras, no pasa nada, a mí no me importa, tío. Pero digo que es lo suyo. Sí, lo que pasa es que da igual. Luego al final del juego no es de que me veas lo que estoy dibujando, sino entender lo que estoy dibujando, ya está. ¿Me entiendes o no? Yo ya que estoy perdido, ya soy yo. A ver. A ver. Venga, va, hecho. Teléfono. Dios. Oye, no me ha salido tan mal, ¿eh? Para un ratón. ¿Qué? Ah, pero que me estáis viendo. No, claro. No, a ti no te estamos viendo. A ver, tenéis que darle abajo al botón de hecho. Hecho. Yo no sabía que se podía utilizar colores, tío. Madre mía. Claro, habría sido mucho más fácil. Hostia, este le he pillado rápido, ¿eh? Dios. Hay que escribir rápido porque... se... ¡ay! ¡Qué nervios! Ta 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 ta. Ta, 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 ta. Esto seguro que lo he acertado. Lo he acertado. Tío, me he puesto la veleles. ¿Qué hago dibujo aquí? Fernando, ¿qué dices? Fernando, discontrol. Está muteado. Ah, coño, que es la PokéGo, no la Pokédex, gilipollas. Dios.
¿Qué coño es eso? Ay, Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Pero qué coño es eso? ¿O ve cómo no quiero jugar? Ya directamente. Fíjate, Suki. Digo, ¿qué estará pensando por la cabeza este hombre? ¿Cómo? Joder, este juego yo creo que para los psicólogos sería perfecto, ¿eh? ¡Uy, va! Vale, ya. Ya voy comprendiendo conceptos. Al final estás jugando, ¿qué? No, no, está aprendiendo. Lo de abajo que se... Estoy flipando un poco con el tema de aquí de del fanar. Dios. Oye, que puede ser de aquí a un libro, ¿eh? Y a Amazon. Que el primer fanar oficial, ¿eh? Los artworks. Que tiemble el que hace los dibujos de Kojima, chaval. Ya te digo. Pues ya, yo pienso que Ghibli ahora mismo estará buscando una soga para contratarte. Es cierto, qué fuerte. Estoy Ghibli hecho una película 3D. Ahora encima esta escena. ¿Listo? ¿Qué ha pasado? ¿Ah, que tiene tiempo? Dios. El de Castefa, ¿no? ¿Qué leche es el que hago yo aquí? What is this? Cómo se la ha currado este, tío. Que te dibujan con... que hacen... Van a, lo dibujan en un papel y lo hacen una lo escanean y lo ponen en el ordenador, ¿o qué? Ay, se me ha ido, tío. A mí también. ¿Qué se ha ido? ¿El juego? Sí, se me ha cambiado de golpe. Sí, a mí también. Claro, porque lleva el tiempo. ¿Qué hago aquí, tío? Vale, ya sé qué hacer, ya sé qué hacer. Ya sé qué hacer, ya sé qué hacer. A ver, aquí. Alejandro, el de los huevos colgando. A ver, está. A ver. Fernando, no hablas, ¿eh? Está jugando seguramente de fondo al Mario Kart. Madre mía, que estoy mal dibujando. Ah, coño. Con el ratón es imposible, ¿eh? Es complicado, sí. Imagínate con el trackpad que estoy yo. Por cierto, al final me acaba pillando el Path and Dragon en GOG. Bueno, pues este precio no vea, está regalado, joder. A ver, esto como decía. Se puede poner colores, se puede poner todo. Claro, Flavio está ahí con dibujando en una tablet, ¿sabes? No, claro, que estoy en el portátil. Con el ratón del portátil. Pues no vea, macho. Y yo. Ya la voy a escribir. Sin. Dios, esto es imposible, ¿eh? No se habrá mosqueado el Miguel por haberle dicho que no escriba fichas, ¿no? ¿Quién? ¿Y ese teléfono? Sí, que se pasa el tiempo. Ah, vale. Dios, dibujar con el ratón es lo peor, ¿eh? Tengo sí, pues una liada gorda con la Switch. Un amigo mío... ¡Atención, atención! Anécdota, Alejandro. Dime. Un amigo mío, está hablando de hace 20 años, que tenía una Amiga 1200 como ordenador personal, ¿vale? No coño. Cogía y el tío dibujaba Pokémon, se lo inventaba y hacía con el Deluxe Paint,
2 de la Amiga, tío, y hacía con el ratón. También que era el ratón de la Amiga, que no funciona como el de PC, ¿vale? Y hacía cha, cha, pum, 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 Pokémon. Cha, 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 pum, o Pokémon. Y decías tú, cágate. Pero dicen que el de Lucepine el truco era el ratón de la Amiga. La forma de funcionar, que aunque existe una versión de PC, que no es lo mismo. Ah, no, ya lo sé. Uf. Joder. 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 A ver. La 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 la. La 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 la. ¿Qué? A ver. Ya lo habíamos dicho. ¡Carol! ¡Que juegue! Jugar esto fumo en la polla. A ver. Aquí siempre hay que ponerle. Cuando pone. Me siento inútil, ¿eh? Pues anda que yo. Dios. ¿Qué pasa? Por cierto, una preguntilla, si se puede, claro. Porque off tonic. ¿Eh? Si conocéis un juego que se llama de Nintendo 64 que se llama Maze the Dark Age, es de pelea. Me suena el nombre. No, que se acaba el tiempo, tío. No he hecho una mierda. Quedan. Dice que ya está, ¿no? Este es el último, ¿no? Es el último, creo, sí. Pone 8 de 8. Tócame el chocho. ¿Qué falta por terminar el pintar? Yo. A ver, ya está. A ver, narración no, visualización, secuencia de visualización. Sí, comienzo. Uf. Bueno, a ver, empezar. Alvin, niña comiendo sushi. A ver. Oye. Gorriplano comiendo la casita y bebiendo agua. Soy de Movistar y la vas a flipar. Ahí llego. Becky Pratt. Venga, prisa. Para que veáis lo que se mueve. Las cadenas de mando, ¿no? Las cadenas de. Te lo dejas descargar, ¿eh? Te deja descargar un GIF. Sí, te puedes descargar el GIF y sale luego de otra manera, todo junto. Está guay. Espera, que. Uf. ¡Ay! Espérate, que voy. Ojete. Siguiente. Íñigo, este es Íñigo. Belén Esteban, qué cabrón. Ha sido tú el de Belén Esteban, tío. Hostia. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Ahí? ¿Gazpacho? Pues. Es que ha habido una vez que se ha ido. Ah, madre mía. Ah, Gazpacho, porque ahora me dice Gazpacho. Claro. Una rubia metiendo ese fila. Vale. Al final es ella, ¿eh? Una rubia en el baño de Nácer a las 10 de la mañana.
Lo voy a bajar. Esto me lo descargo y a ver si lo puedo meter en el under, ¿sabes? ¿Y qué ha puesto aquí? Caz. Paz. Yo. Sédame. Sálvame, sálvame, ¿no? Ah, vale. Ah, sálvame, sálvame. Josican, a ver, José, Josan, cohete chino. ¡Hostia! Mira, chaval. ¡Qué cabrón! Mira qué he puesto yo. Bien, bien. ¿Te has dado cuenta, no? Muy buena, ¿eh? Ah, muy buena. Muy buena. A la idea mía. No ha cambiado. ¿Qué cara es eso, tío? Me acaba de hacer un Vladimir este, ¿eh? El último. Ya, qué bueno. A ver, Chipote. ¿Quién era Chipote? No sé quién es. Tómame la po. Ya no te lo digo. Este es el Miguel. No quiero. No quiero junto a una cara triste. Ya, hostia. Sí, tuviera. Claro, ahora lo entiendo todo, tío. No quieres juntarse con nadie. Paso. No quieres jugar. Ay. Ese señor está contento. Eso que es joystick, ¿no? Sí, sí, el joystick, sí. Bocata de marihuana. ¿A quién se lo mandas? A Ninja. Uf, Dios. Parece de... Una isla. De... ¡Los seminos de Gorka! Joder, tío. Ay, my God. Uy. Lo necesita el corredor. También tu mecánico de confianza va a poner. Ha pasado de kilo. El Flavio. En flaguito. A los fumadores no da el portosera ahora aquí, tío. Ay, Dios. Qué calor tengo, tío, por Dios. Pero ¿cómo dibujáis tan bien con él? Con perdona, este, perdona. Tío. El nen de Castefa. ¿Qué pasa, nen? Este va con unas prisas, Fernando. El nen de Castefa, mira, la pilló. Claro, pero poniendo eso... Oye, mira el Volvaquia, pero ha hecho un escáner. Ha hecho un dibujo a mano, lo ha escaneado y ha puesto. Ostras, el tema de las gafas es muy pro. El ninja aquí. No sé qué quiere decir esto. El color, alguien. Claro, se nota ahí. No somos nada. Claro, tío. Se nota ahí la generación. Ay, ninja, ninja cortando fruta. Ojo, ojo. Fruit ojo, ninja. Qué nivel, Gorka. Una naranja ninja. Ninja ocre. Fernando se lo curra, ¿eh? Tiene crucifijos. Estrella crucifijo. ¡Tú, hijo puta! Disparando crucifijos. Un barbudo, muy barbudo. Con barba caca. No, no. Ay, Dios, qué bueno. Help. Super. Mira, mira. Este ha sido el que se me ha cortado. Superman sin reman. Oye, tío, qué currada, tío, el reflejo. Eso lo aprendiste ayer, con el este, ¿eh?
Hostia, hostia, tío. Gradación máxima, ¿eh? Hola, tío. Oye, una cosa. Ahora podemos jugar el del secreto, me mola un montón. Uf, esto es muy chungo, ¿eh? Vale. Es chungo, ¿eh? Sí, sí. ¿Vale? Yo estoy a dormir. Vale, a ver. A ver. A ver. Secreto, ¿vale? ¿Sabes cómo funciona, Íñigo? Tendrás que dibujar. No dibujéis con blanco. Eso. No dibujéis con blanco. Si dibujáis con blanco, no se va a ver. Vais a dibujar sobre una pantalla negra y no sabéis lo que estáis dibujando. Así que imaginaos. Sí, sí. Pues si ni con la pantalla en blanco sabía lo que estaba dibujando. Lo bueno es que no podéis verme a mí ahora. Uf. Joder, cosas fáciles, tío, ¿eh? Joder. Uf, vaya risa, tío. Uf. Tuviera que ver un Superman, sale un Supermela que me gusta mucho, tío. Es que eso es degradación máxima. Va. Ya no sabéis lo que estoy dibujando, ¿eh? Ahora, acordaos, no pintéis en blanco. Eso, importante. Hola, tío, ¿y esto? En negro sí podéis pintar, en negro sí, ¿eh? En blanco no, recordad. ¿En blanco no? No, no lo pintes en blanco, si no, no se va a ver. Porque en verdad estás pintando sobre una pantalla en blanco. Jolín. Pues el que haya puesto alguna cosa que solo utilizas blancos, la llevamos liada. No, ayer nos pasó. No, me refiero a que te digan un dibujo que necesites casi todo blanco. Ah, sí, nieve o algo de eso. ¿Le está pegando algunos unas hostias al teclado? Uf, ya está, yo es que no me da para más. Ya se me ha quedado. A ver. Vale. Vete tú a saber. Es chungo, ¿eh? Es chungo, ¿eh? Es complicadísimo, tío. Aunque salga. ¿Ese ruido qué es, tío? Alguien que estará con la tele. Me lo pilla el micro. Íñigo, si quieres entrar, te paso aquí el enlace, ¿vale? De Skype, si clicas, solo tienes que poner tu nombre y ya funciona. Buah, los que estáis dibujando tanto vais a flipar después. Ya sí, no, ya veréis. Que luego igual queda de puta madre. Tras. Esconde hasta lo que escribes, tío. Sí, no, mola porque a mí no me veis a mí tampoco lo que he puesto. Sí, pero ya podéis ver algo de mí. Vale. Hola, tío. Oye, si me piden guarradas, ¿qué hago? Intenta que sea lo más mal dibujado que puedas hacer. No va a ser muy difícil. Hay que acordarse de dónde dejas la boca. Sí, y los ojos también. ¿Quién está batiendo huevos? Están cortando ajos por ahí. No, es el mando. Es el mando de Power A, que hace un poquillo de ruido. Un poco.
Sí, el mando de 30 euros que quieres, no pidas más, pero oye, está... Ah, no, está guapo el mando, el que pusiste en el grupo de Under. En el grupo de Under. Sí, ese, es la verdad que es bastante, es guapísimo. Está bien, comparado pero, con el original, se nota diferencia, pero... Coño, por 30 euros es mejor calidad que pesado. Lo que pasa es que, claro, lo toca, tacto, materiales, no es lo mismo. Pero jugando al Forza, te digo, va bastante bien, ¿eh? Sobre todo los gatillos analógicos, ¿vale? Que es lo que tenía un poquillo de miedo. No, es que estoy probando un momentillo el Panzer Dragoon. A ver, oye, está muy bien, la verdad, ¿eh? Estoy quedando sorprendido, me lo esperaba más. ¿De qué? Más ¿de Switch? El Panzer Dragoon. Lo he comprado en GOG. No, una copia del mando de Xbox. Mando de Power. Ah, vale. De Power, de la marca Power. Me lo pillé esta Navidad y lo tenía ahí plastificado. Y un día que estuve jugando con Alvin y el hermano al Forza, pues lo saqué. Y digo, ya vamos a estrenarlo. Es por USB, ¿vale? No lo he comprado Bluetooth, lo he comprado por USB. Tiene 3 metros de cable, tal, está bastante bien. Y lo que pasa es que, claro, no es más ligero, los materiales, hacer más ruido. Yo con los mandos, tío, es carmentado, pero bien. No, mandos claro, que tiene no sean... que se mueve el analógico, va bien. Estoy jugando al Panzer Dragoon y va bien. Una cosa, en el Alvin y la... Yo puse el enlace, ¿verdad?, de la capturadora que tengo en el grupo, ¿verdad? ¿La cual? ¿La HDMI china esa? La HDMI, ¿no? Sí. Está china, ¿no? Bueno, la sí. Superior a la mía, ¿no? Sí, tío. Pero... Sí, bueno, pero... Pero es que me acuerdo que yo pasé el enlace porque me lo está preguntando un amigo. Y era... Ah, lo estás buscando. Que mire eso que en AliExpress se llama... Yo la pillé en Amazon, Estoy... Sí, pero en AliExpress la venden a 20 euros, te digo por eso. ¿A 20, eh? No, si vale 20 la que compré yo y... Ah, ¿también vale en Amazon 20? Ah, bueno, pues eso está bien. No, es que la normal vale... Oye, yo tendría por aquí, pero no la encuentro. Ah, si yo la encuentro, te digo la marca. Álvaro, sales aquí tú, ¿eh? Ah, coño, que se puede jugar con ratón. Esto es trampa, tío. Esto qué fuerte, se puede jugar con ratón al Panzer Dragoon. Lo considero hasta hace trampa, tío. Esto es muy fácil. Hola, ya está. Cuando acabéis, dadle a acabar, porque igual si no... Hasta que no acabe no pasa. Ey, es la hora de dibujar. Madre mía, cómo tienes la voz, Sí, tengo la garganta de jodida, sí. Corrospera esa, o caraspera, o como se llame. Entonces una cosa, Gorka, no, pero ¿por qué no te gusta la consola esa? Porque no me gusta el rendimiento que tienen algunos juegos, pero, tío. Estoy hablando del juego. El funcionamiento, la pantalla. No, eso no te puedo, eso está bien. Pero la potencia le falta, tío. Incluso para jugar a juegos de Game Boy Advance, que por ejemplo Super Mario Kart, no va fino. No, y si tienen algún efecto así un poco raro que no sea en 2D, tampoco va a fin. Dropo, madre mía, aquí. ¿Esto qué es, tío? Por cierto, tío, ¿habéis visto que un chino se ha pasado todos los Dragon Quest en 86 horas sin dormir? No jodas. Pero es loco. Es imposible. Imposible, ¿no? Es chino. Ah, tío, ¿cómo dibujo esto? ¿Cómo dibujo? No, es imposible, te lo digo porque es imposible. Porque es que todos esos juegos duran más de 86 horas. Qué va, pero si se ve que el tío no vive para eso. Pero de todas maneras es que son juegos que aunque te salte todos los textos, me extraña a mí que en 86 horas te puedas pasar
todos los juegos, tendrías que saberte todo de memoria. ¿Será que habrá? Pues, se lo sabrá, pero sí, eso sí, a lo mejor sí. Hay gente que utiliza bugs y tal y se lo acaba. Fernando. Escúchame, exactamente lo que te va a comentar Flavio, es que me da mucho coraje que hay muchos medios de comunicación y como no tienen nada que escribir, se ponen a escribir noticias de speedrun. Y la mayoría de los speedrun son trampas, son trucos. Un speedrun, yo lo considero, es que tú te pases un juego legítimamente de punto A al punto Z. No que cojas y utilices todos los trucos para... Es que hace gracia. Ay, mira, cómo bajarte Mario, no sé qué, sé cuánto. Te metes por aquí, te hizo un bug y aparece la última pantalla. Dios. Eso no es un speedrun. Eso es hacer trampas. ¿Os cuento lo que yo lo que es un speedrun? Eso es un any percent speedrun. Mira, si quieres... Álvaro... ¿qué pone aquí? ¿Qué pone? ¡Daniel! ¿Qué pasa? Dani, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo vas? Pinta con Alvin, sí, bueno, tío, Dani. Ya verás. Dani, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Que ya has terminado de trabajar? ¿Has tenido un día productivo? Bueno, voy a poner por el chat y ya está, para que sepa cómo se llama la... Voy a pasar directamente el enlace a la capturadora, ¿vale? Y así la persona que le interese... pues lo pueda ver por el enlace, ¿vale? ¿Quién ha puesto a los rusos bailando el tripador? Copiar. Madre mía. Se acabó. Esto va a ser... Calibre, esto va a ser la hostia, ¿eh? Lo he puesto, ¿vale, Alvin? Ah, pero ¿es esta? ¿Cómo lo sabes? El enlace de tu capturadora. Ah, sí. Perfecto. Vale, perfecto. Ahora la mando. A ver, un momento. No, dejarme un momento. Que esto se lo quiero mandar a... Me ha preguntado el chaval de la tienda. Se habrá quedado flipado con cómo streameo con una castaña. ¿Sabes? Porque realmente es una castaña. Es que me hace mucha gracia. Es que mi capturador, el gato, no captura 640x480 y te quedas tú. What? Pero una cosa, la gato, oye, no sé, venga, va, empezamos. Oye, la gato esa realmente es cara, ¿eh? Está súper cara, cuesta 200 y pico pavos. Pero es que yo es la que tengo, ¿eh? Ya, pero es que tú tienes un BMW. Bueno, hombre. Vamos ya. No, si ya me ves, si uso profesional, el gato está muy bien. Lo que pasa es que después por CPU. A ver, Chipote. Uy. Ni el Chui. Chui. ¿Qué coño es esto, loco? A mi puta. Una pepitilla. Bueno, mira. Madre mía, Íñigo, la pera, chaval. Vaya pera pinta. Una pera limonera. Si tapas con un dedo lo de abajo, no está tan mal. Dani, bueno, ahora os contaré lo del speedrun. Una cosita, el speedrun. Yo, ahora termina. En mi casa, y solo sabe Dani porque se lo expliqué. En mi casa, mi madre no me dejaba jugar a la Nintendo. Durante las entre semanas no me dejaba jugar a la Nintendo y no la podía ni coger. Era llegar yo a las 5 de la tarde a casa. Yo plegaba el core a las 5 y a las 5 y 2 estaba en casa. Cogía la Nintendo. Mi madre llegaba a las 5 y 12 o 5 y 15 como máximo. Cogía la Nintendo, la sacaba de la caja, sacaba los corchos, conectaba la NES, conectaba la tele, encendía, conectaba, ponía el Mario, que era el único juego que tenía. Jugaba con el Mario y me pasaba lo máximo que podía. Llegaba hasta las 7, me parece. Y a 11, cogía, recogía y lo metía en el Mario otra vez. Y nada, aquí no había pasado nada, ¿sabes? Ese era mi día a día. Es un speedrun. Alvin Flash. Eso es un speedrun. Isabela User. ¿Isabela User? El pelo aparte. Gana una M. Para ti una M. Una mierda de ¿Y qué empiece con eso, tío?
perfil libre. El ñordo. acordaos de que no se ve nada. Claro, tío. Twitch. Ah, pues mira. Kirby o un intento de este. Ya sé por dónde van los tiros. Un alborto. Soplagentes. Tabú. Tabú. Pues hay otra que sale Kirby. Un Kirby raro por ahí. Ya, yo he dibujado veces al Kirby. Había una vez un circo. Uff. Has conseguido algo bueno, Yo intenté y no me salió. Carpa de circo. Íñigo, pues bien hecho, el Íñigo ha hecho su carpa de circo. Ole, bien ole. Hecha. Mi niño sabe dibujar mejor, Mira. Alvin, el Fernando está jugando a la Switch. Qué buena. Ah, oye, bien, bien, Gorka, Circo barato. Circo barato. ¡A un euro! Para gozar, tío. Para tostar. Sé dibujar bien, pero tengo mala memoria. Aquí dibujamos todo simple, como puedes ver. Boxeador morenito. Madre mía. Joder, no, y en esta modalidad. La mano, ¿dónde está? Hostia. Joder, tío. Oye, ¿has dibujado eso, tío? Flavio Fucker. Yeah, mamadísimo. ¿Qué pedo? ¡Va borracho! La boca, tío. Hemos empezado con un boxeador morenito. Y ha terminado con un Gorka borracho por las calles de Vizcaya. Ha terminado el boxeador retirado y alcoholizado. Kirby espada. Uy, ha salido Torrosa. Sí. Qué divertido, sabrosón. ¡Está al revés! ¿Cómo saben que es el Kirby, tío? Qué buena, tío. Alvin puto, mira. La tortuga de Miguel sin esta. ¡Pobre tortuga! ¡Mátame, por favor! ¡Písame! ¡Mátame! ¡Acaba con mi sufrimiento! ¡Imagínate! ¡Soy una tortuga! ¡Fíjate, soy una tortuga lenta! ¡Imagínate que soy una estremeja! Al menos tiene cola. Pero... ¡Qué bueno! ¡Madre mía! ¡Uf! Estoy llorando, Espera. Estoy llorando por ti. Se me pasó ayer. Estoy llorando por cosas ayer, de ayer. A ver, Leoninja, a ver. Jugar PlayStation. A lo fácil, a ver. Míralo ahí. Eso es un Xbox, Sí. Tongazo. Videoconsola con cable con mando de cable. Fíjate cómo se da cuenta del cable. Otra Xbox. Uy. Alvarito es Xbox. Está pegando una pasada. Pobre Álvaro. No me doy cuenta. Pero lo he puesto torcidico así como está. Pero no me ha salido bien la pinta. Ay, es un Picasso, un Degas o algo de eso. Sí, tío. Álvaro.
Dios, que me meo, ¿eh? A ver, oso en el espacio. Hostia. Parece que está chupando. Pues el cohete parece otra cosa, ¿eh? Un amarillo, un fin de. Sábado, domingo. De fiesta partida. Ruso bailando. Oye, pues mirad cómo el chipote lo ha pillado, ¿eh? Yo... Uf, lo de ruso es buenísimo. Convierte, son gifs. Ah, te hace gifes. Sí, sí, sí. A ver esos gifs. A ver, mostrar. Ya te los muestra los gifs. A ver. Te los descarga él. Te los descarga él, pero bueno, puedes darle quien quiera, ¿no? Creo al botón. Sí, sí, te lo puedes descargar. Lo pondré, a ver. Lo puedo poner en el LZM dice que buenas noches. Buenas noches, Íñigo, tío. Bueno. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Y pásate cuando quieras, estás invitado, ya lo sabes. Es un buen chaval. 16 añitos. Ay, no, se lo voy a mandar a otra persona. A ver. Aquí Alejandro. Aquí. No sé dónde estoy parando. Uf, voy a poner a reír, tío. Ha sido bueno, ¿eh? Buenísimo. No, te lo Oye, pues creo que hemos dibujado mejor a ciegas que mirando. Os lo he mandado al grupo de WhatsApp. ¿Vale? Vale. No sé cómo se ve. Muestra a todos uno detrás de otro. ¿Qué estoy comiendo? No, soy yo, que estoy tirando una bolsa. A ver. ¿De qué? ¿De regalices? Ojalá, tío. No, no se ve, tío, en el WhatsApp. No. Se queda parado en la primera imagen. Es que a mí yo abro, mostrar carpeta. Y se me abre, me parece que... vale, pero me las hace separadas, me parece. ¿Qué pasa? Pero WhatsApp yo creo que no muestra los gifs. Esa es una es un archivo de imagen, nomás, o sea, una foto. ¿O no? A ver. No, pone 10, pero no anda, ¿no? 10 segundos. A ver. Voy a probar a abrirlo con otro programa. A ver si puedo hacer una cosa aquí. Alejandro, ¿sigues ahí o qué? Sí, sí. He cerrado la ventana del... He cerrado la ventana del... Es que a lo mejor si envías un GIF directamente a un WhatsApp, envías el archivo técnicamente, ¿no? Es que manda... Manda varios fotos. Lo has hecho cuando estás haciendo con el PC, ¿no? Claro, y me manda varios. A ver, lo que puedes intentar es cogerlo. Descargarte el archivo, o sea, enviarlo el archivo como archivo a. Y después en el móvil lo cargas como GIF, a lo mejor. Pero no estoy muy seguro, ya son demasiadas cosas. Pero a lo mejor de esa manera. Es que a veces WhatsApp tiene unas cosas raras que... Deja la droga, a ver. Tienes que hacer combinaciones extrañas. Eso claro, he mandado eso. Pero como la primera imagen. No se ve. Se queda ahí, ¿verdad? Sí, lo estoy viendo. Aquí es que no sé si es que a veces lo trata como... En vez lo trata como un archivo, como una foto. Es que un formato aquí es un archivo de foto, ¿vale? No significa que sea animado, ¿vale? A ver, Fernando está preguntando si en serio es una buena capturadora. Eres una capturadora para 20 euros, es la que uso yo. Lo que estás viendo tú ahora, bueno, exactamente ahora mismo no. Pero cuando estás viendo la Xbox o la Play y todo eso, es la que uso. Oye, ¿y a la hora de capturar algo? Dime. ¿Con la Play o la Xbox o esto? Sobre todo en la Play, tío, que hay veces que te dice... Este contenido no se puede mostrar, no sé qué historia. No, eso a ver, le pasó a Josan. Esto me pasó en el Final Fantasy. En la última parte,
te lo bloquea por para que la gente no vea al final. Claro. Bueno, lo que pasa es que hay escenas bloqueadas en el... En el Ratchet & Clank también, cuando estás en escenas de la historia, también te dice. ¿Se ha dejado de capturar o algo así por...? Sí, también recuerdo que me salían esos avisos, sí que es verdad. Hostia, ¿qué es? Lo mismo. Lo que hay normal. La consola, ¿no? Ah, normal. Ah, que la habéis dado otra vez. Sí. ¿Otra vez? Otra vez. Pero que tiene tres capturadores, dibujar, hay dos versiones. Está una barata, pues que es como si fuera un pack con circulitos, ¿eh? Hay dos capturadores. Sí, de no, lo he hecho yo para que no se me vea a mí. Ah, barata. Bueno, una cosa, que, a ver, pues si es la que usas, no se ve tan mal, mejor que la mía, coño. A ver, te digo, cuesta 20 euros. Lo bueno que tiene, lo que le explica a Gorka, que tiene puente. Es puente, no es solo, no tienes que. Es decir, entra y sale la imagen de ella, ¿vale? Entonces, Dita, bueno, ya la habéis visto. Ahora tengo la Play. Bueno, habéis visto antes la Xbox One, ¿no? Se ve de coña. Y puedes jugar bien, no tienes input lag ni nada. No. Hola, tío. Tiempo reducido. Date cuenta que es una conexión directa. Es la gráfica. Ah, es secreto, vale, es la secreta. Sí, sí. No tiene. El OBS, cuando lo uso, se ve. No tiene, porque yo muchas veces he capturado con. Yo me he puesto la Retron muchas veces y he capturado de partidas de la Retron y es muy. No sé, casi no se nota. No. Eso depende de la configuración de bitrate que te pongas y capturas de frame y toda esta historia. Que no te pase simplemente y que tu CPU pueda. Yo es que a mí me regalaron una el año pasado, pero la mía es la versión mono. Que es la que parece un pendrive. Sí, solo captura en mono. Lo siento, pero es que estoy muy gilipollas. Captura 720, 60 frames o 1080. Solo con eso me ha dado risa ya. La versión mono. Y la que sí. tiene la ardilla. Sí, me gracias también. Anda, dile a la Carol que se ponga, hombre, que quiero ver cómo dibuja. Está un poquito mejor. Estaba viendo, no sé, lo del arrocito ese, creo. Viene con dos plátanos. Me acabas de decir que tu mujer ve. ¿Esas cosas? Las ve. Qué vergüenza. O las estaba viendo. Yo también la veo a veces. Gorka, lo que decíamos el otro día. Está la gente fatal. Dios. Ah, hostia, ¿y esto? ¿Lo que coño es? Me imagino que hasta ha llegado mi dibujo. Porque vamos. Claro, el chaval este que estaba antes, el Íñigo ese, tiene 16 años, ¿sabes? Es tiene que estar en la cámara con su vaso de leche, ¿no? Bueno, hombre, no, tú estabas con 16 años con el vaso de leche en la cámara. No, estaba haciendo el pañaringas viendo esa noche viendo el Mississippi. Estaba, pero sin el vaso. Ay, que estaba viendo, tío, qué cabrón. Pero mal que no te he entendido. Anda, que. Hala, mío, menos mal que no te estaba. Es decir, menos mal que había dejado de beber. Si no, te digo que. A ver, Fernando, si estás todavía. Que esto que estás viendo ahora se está streameando directamente del PC. Esto no es la capturadora en sí. A ver, básicamente, la capturadora, coges una Switch, por ejemplo, que funciona, le pones el HDMI, ya está directamente, coges OBS, le dices 1080, 30 frames, por ejemplo, le dices bitrate, 10.000, 15.000 de bitrate, según tu disco duro, según la velocidad que aguante, le pones que te comprima en X264, si tienes una tarjeta de NVIDIA o de AMD, que utilice el hardware de la propia capturadora para que comprima. Vale, una cosa, a ver. A jugar, y ya está, no tiene más historia. Fernando, el input lag. ¿Esto qué es? Otra vez. Rápido va. A ver, te dice una cosa. Por 20 euros tienes una capturadora que supera una de 60 euros, ¿vale? ¿Me está escuchando? ¿Vale? Por 20 euros supera una capturadora de 60 euros. La única que supera esta, tendrías que gastarte unos 100, 150 euros. Para tener una cosa más o menos equivalente. A ver,
una de 100 cosas de 100 euros va a ser mucho mejor. Una Vermedia, de hecho, el modelo. Mi amigo tiene la Vermedia esta que parece un triángulo. ¿Cuál es la tuya, el gato? Está guapísima. ¿Vale? El gato tiene pues si vale, ¿cuánto vale? 150 pavos, ¿no? Yo nunca he visto a Gorka. A ver. Si lo quieres ver, tiene una fotografía sola, una foto, 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 solo una foto. De lado. ¿A dónde? Yo quiero ver la cara de Gorka, coño. Publica una foto, algo, tío. Que yo solamente veo una rana sacando la lengua. Yo tampoco he visto ninguna tuya, tío. Hostia, no. ¿Cómo se borra? Oye, en mi perfil foto es mía. Papo. Ah, vale. Es que no he entrado a mirar tus fotos, tío. Yo es que no miro las fotos tampoco. Oye, publica una en tu perfil, Jolines, una. Ya, no, no está obligado, no está obligado. No está obligado, hombre, no está obligado. Hay una foto mía de hace muchos años. De hace 20 años no vale. Tienes que ser una foto actual. Yo no subo fotos tampoco. ¿Qué? ¿Y la que tengo puesta ya en mi visita de noche? ¿Qué? Tengo un labio aquí en tres dimensiones, aquí en la cabeza. Tengo un afín. Tengo una cueva. ¿Vale? Señor Fernando Retrocueva, no sé demasiado nombre, me largo. Tú tienes la. Yo tengo la Vermedia. Mira, una cosa, Fernando. Corto. Tal, pero el señor Gorka ahora mismo es un misterio, ¿eh? Es el señor X. Fernando, por 20 pavos, píllate. Yo tengo Alejandro, un momento, Alejandro. Alejandro, Fernando, ¿sí? Por 20 pavos, píllatela. ¿Sí? Píllatela, porque aparte la puedes usar con las dos capturadas. Fernando, Alejandro, la termina. ¿Qué has puesto, vale? Te recomiendo que te pongas esta, porque aparte puedes tener dos capturadoras y puedes hacer dos cosas a la vez. Usa la una y otra, pero yo te digo, la que yo tengo va de puta madre. ¿Por qué te ríes, Álvaro? El modelo este. Ah, te dice una cosa. Lo bueno que tiene la esta, que funciona en Linux, funciona en Windows, ¿vale? No necesita ningún driver. Mete un CD que no me reconoció la misma capturadora. Y metí el OBS y directamente me dijo: capturadora OBS. Cosa limpiando pelusas. Sí. Mira, la que tú dices, esta la tuvo un amigo. A mi Gorka le gusta la pelusa. Flavio, hay los cogollitos. ¿Cómo hacen los corazones, tío? Joder. Sol. Fácil. Hostia, tío. Oye. Hala, tío, no veas. Un sol después de tomar M. M, M de MEA. M de MEA. Emoji nervioso. Hasta luego. A ver. Cómeme el nabo un poco. Muy bien. Menos mal. Bien. Mira. Manda al revés un porro. José Carlos, oye, qué buena técnica esa de poner todo negro, ¿eh? Sí. Muy pro. Es que digo, no sé cómo se borra. Y digo, bueno, era la última esa, así que. A ver, Flavio. Pídete esa, ya te digo, esa. Vale 10 euros una más sencilla, pero yo creo que esa es mejor. Conejo en kayak. Es que la de 10 euros. Saltar en la canoa. No tiene sonido estéreo. Azul, no, marrón. Men. Salido de kayak. Salgo. Estoy saliendo. Qué tontos somos, de verdad. Dios mío. Poger de ases. Mira, el ninja lo ha hecho bien aquí. Yo lo he pillado un momento, ¿eh?
Sí, lo que ya no sabía dónde había puesto las cartas. Claro, lo bueno. Nada, tío. Póker, una carta. Póker, póker sí. Se me van las... Venga, la última, la que ha puesto Ninja, a ver. ¿Qué ha puesto Ninja? Qué cabrón, tío. Ya verás todo el día el pool mío, ya verás todo el día... Mira. Está tirando la pistola al aire ahí. Cortando coletas. Qué bueno, tío, qué bueno, tío, qué bueno. Brutal. Qué risa, tío. ¿Qué decir? ¿Echamos una canica y nos vamos a dormir o qué? Sí, venga. A ver, ¿dónde está? Tengo que... Pues, Fernando, píllatelo, tío. De verdad, que no te vas a arrepentir. Yo pensaba que me iba a pillar una castaña y la verdad que estoy usando a esta. No pienso comprarme... Aparte tengo puesto un ladrón se llama, un conmutador de... A ver, ¿cuál pongo? Esta de House of Pain, no se la he puesto antes. A ver, es que te digo, la de 10 euros lo que tiene es que el sonido es mono. O sea, puedes capturar en estéreo, pero sabes que la entrada a la fuente es mono. Bueno, Fernando es mono. Es la gran diferencia, básicamente, el audio. Fernando es mono, ¿vale? A él no le importa. Lo malo que yo creo que lo que querrá... Coño, sí, pero a los directos, para hacerte famoso, necesitas algo estéreo, men. Ah, vale, ya sé lo que quiere Fernando hacer. ASMR. Claro. Mira, es un paquete de tiritas. Entra la tirita ahí. Bote, mira un bote. Venga, play. A ver, ¿quién habla por aquí? ¿Quién anda por ahí? Mira lo que es. Mira, ASMR con disipado. Aparte, no se calienta. No mucho la captura. Se calienta más. La de RCA, tengo una de RCA y se calienta más. ¿Pero con qué? ¿Con el ASMR? No, la capturadora, capullo. Ahí play, venga, va. ¿Cuántos somos ya? Uy, que no lo he puesto. Espérate. Ah, ya lo sé yo. Ay, Dios. Oye, hay gente que la ha puesto muy pronto, ¿eh? Además, te hice una cofa. Si cofa. Y no te gusta, la devuelves y ya está. Se acabó, no tengo el problema. A ver, te recomiendo cambiar el cable que va desde la capturadora al ordenador. El USB es mejor pillarte una parte porque el cable que viene es una castaña que te cagas. Vamos a ver, ¿le he dado ya? Lo que yo dejo, Fernando, si está escuchando, es que la capturadora vaya directamente a un USB trasero o un alargador, pero nunca un frontal, ¿vale? Que tenga todo el voltaje de la propia placa, porque los alargadores... ¿Cuál es esta, la de la Diana, Puede ser. Venga, va. ¿Ya está? ¿Has terminado, Alejandro? Vámonos. Vamos a ver, Empezamos, Play. Play. Venga, 10 segundos. Pero puedes alimentarlo con un cargador de teléfono, ¿no? ¿Le has dado, Alvin? Sí, le he dado. Sí. Chicos, quien gane... el último... Quien quede último, cuando hagas tú el... O sea, envíes a la gente a otro sitio. El último tiene que decir te quiero al que entre. Ah, vale. Y el primero. Tiene que decir te quiero, eres mi amor. Eso. Aceptamos. Corre, Alvin. Va primero. Hostia, no, Josan va primero de golpe. Primero, Alvin. Va corriendo, Alvin. Quitaos del medio. No quiero decirle te quiero a nadie. Solo a mi mujer. Corre. Ninja va por último. Cuidado que va último el ninja. Por favor, ser. Flavio, madre mía, enamoras. Álvaro primero va corriendo diciendo: luego, después de lo de ayer, voy a decirle te quiero a otro. Y el ninja, el primero que muera es el último, también. A ver, por ejemplo, el tío que. Gorka primero, mira cómo corre. Dice: corre, Alvin, por favor, corre, Alvin, por tu madre. Álvaro, ahí va. ¡Se ha muerto Álvaro! Bueno, mira por dónde cayó, vaya mala suerte. Tenemos ganador. Culo. Ah, pero tiene que ser. A ver. Aquí.
Alvin, 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 el primera vez que gano. No, que me quedo parado. ¡Josan! ¡Josan! ¡Josan no! ¡Hola, tío! ¿Eh? Hostia, Josan fue a fuego, ¿eh? Sí, Josan. Ha habido un momento, ha habido un momento. Ha muerto Oscar, ha muerto, tío. Joder, y Alvin está aquí diciendo, ¿qué? ¿Paella para mañana o qué? ¡Ah! ¡Guau! Muy bien, tío. No está mal para el campeonato. Bueno, señores, toca hacer una raid. Una cosa, el primero elige a quién y el último, el que tiene que decir te quiero. Álvaro, no te vayas, no te escapes, porque te juro que te busco una foto en tu Facebook y la pongo en su directo, Como sea lo hago, A ¡winner! A ver, primero ha sido Josan, va a elegir Josan, ha ganado 13 puntos de experiencia, no sé para qué sirven. Yo sé que aquí luego puedes comprar cosas. Aquí tienes... hay una zona que pone shop. Y yo sé que hay cosas ahí. ¿Sabes? Aquí shop. Mira, pues... actualizar todo. Esto vale dinerillo. Todo esto tiene sus historias. Bueno, vamos a buscar... vamos a hacer un... Right. ¿Quién está? Right. Voy a poner... a ver dónde está aquí la pantalla. Anda, no tengo la del creador en ningún lado. ¿Quién está jugando allá? ¿Qué es eso? A ver, tenemos a Rayelo. Que me sabe mal, pero no vamos a hacerlo. A ver, lo dirá el... lo va a decir el ganador. ¿Qué piensas? Tiene que ser él, ¿no? El que lo diga. A ver, sí. A lo que queráis. Vale, vamos. Yo pillaría a uno que fuese pequeño, ¿no? Hazle un raid, imagínate que te entra ahí y luego a 20.000 personas que venga. Ibai está ahora con 38. No, a ver, una cosa, no podemos meternos en un sitio grande. Álvaro no dice. No se pierde el mensaje. No. No, una cosa, os digo una cosa. No se puede hacer en una persona grande porque normalmente tiene los registros. Los mensajes solo para suscriptores. Es decir, el Álvaro tendría que cogerse el Prime, contratarlo y vincular la cuenta con el este, ¿vale? A ver, ¿qué hacemos? Elige a alguien que... Josan, dime un nombre. Abre el... Busca a alguien por Twitch. A ver, te voy a decir... Que tenga menos de 40 visualizaciones ahora. ¡Ostras! Está New Wall. No. ¿En serio? No. Que le den. Estamos picados con ese hombre, ya lo sabemos. No sé, ¿quién? Está la retrocueva, amigos no conectados. A ver. A ver, ¿a quién le hacemos el de esta? Espera, hay un señor jugando al Sonic 3. ¿Dónde? A ese. Por retrocabeza. Hostia, me suena. Me suena mucho. Me suena mucho. Retrocabeza, Álvaro, ya sabes. Tienes que decirle. Es youtuber, creo, No sé, pero. Escúchame, Álvaro, ya sabes. Que sales. Álvaro, tienes que decirle, te quiero. ¿Cómo hemos quedado? Retrocabeza, tienes que decirle, te quiero. Retrocabeza, sí. Que tiene una cosa en la cabeza, sí. 30 personas. Mirad. Tiene un retrovisor en la cabeza. Vale, una cosa. Vaya. Tenéis que mirar una cosa. Esta persona. ¿Puede escribir los mensajes? No lo sabéis, ¿no? ¿Habéis entrado? No, me fijé. Estoy entrando, espera. Mira a ver si se puede escribir, lo pone solo los suscriptores. Bienvenido a sala de chat. Vale. Lo que igual ni se entera, ¿eh? Que... da igual, vamos a decirle... lo tiene que decir tres veces. En cuestión... Te quiero. No, era te quiero... Estoy enamorado de ti. Me tienes loco, picha, ponle. No, Álvaro. No sé si te quiero más a ti o al retro. Venga, va, inicio raid. Que se está yendo la gente, tío. Cabrones. A ver. Iniciar raid. ¡Diga ya, que el público se va! Ahí estamos. A ver. Tiene pinchas en el camino. ¿Cómo juega así el mando? ¿Cómo coge el mando? Llévame volando. Andalusian Retrogamer.
Este está bien. ¿Qué ha dicho que te quiero? Vaya, venga, chavales,